90.000 obreros están afiliados al sindicato del Suntrax. Mientras se mantenga la paralización de labores, cada afiliado recibirá $50 por semana. Esto representa una suma de 4.5 millones semanales que debe desembolsar el Suntrax. Esto pone a prueba la resistencia de los trabajadores. Muchos ya han mostrado su desacuerdo por tantos días de huelga. Compañeros están molestos porque no se le ha dado la bonificación que vienen diciendo que desde ayer le iban a dar. Y tengo compañeros que viajan desde Chorrera a Rayán y están gastando los cortos que tienen en su bolsillo para venir a buscarle el subsidio. Y cuando llegan se encuentran con que la plata no ha llegado. Entonces estamos aquí porque sin lucha no hay victoria. Algunos obreros reconocen que es difícil costear gastos y deudas con solo $50 por semana. No, estamos claros que los $50 no es suficiente, pero estamos haciendo la fuerza y para ver si es capaz. La gente que tiene plata nos brinden el apoyo y ven cómo estamos, porque hoy en día no podemos ir para el supermercado con $100, que eso no alcanza para nada. Los negociadores de Suntrax están presionados por los miles de obreros afiliados que exigen una respuesta. Mantenga esta huelga, ¿cómo le están haciendo frente a las deudas que tienen muchos obreros, por ejemplo? Bueno, nosotros los obreros estamos claros, ahora mismo todos tenemos responsabilidad, pero también estamos en una sola línea. Nosotros los obreros estamos claros de que queremos el aumento de salario como tiene que ser. Ya sabemos que el costo de la vida está por la nube. En medio de la huelga, hubo quejas por atrasos en el pago del subsidio sindical de $50, mientras que otros pedían la reanudación de obras para que puedan recibir pagos regulares. Obviamente que nadie está acostumbrado a recibir $50 por semana, pero los trabajadores comprenden que están claros la lucha que vamos adelante y tenemos consigna que dice, sin lucha no hay victoria. Aquí los compañeros están claros en eso y ellos van y han votado a favor de la huelga y seguirán siendo así. Hay que esperar a la Asamblea General, que es el día lunes. La CAPAC asegura que en medio de la huelga, cada trabajador pierde en promedio unos $200. Deberán aprender a subsistir con $50 semanales. Las negociaciones medirán las resistencias de ambas partes. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias.